La tragedia en un centro de migración en Ciudad Juárez, Chihuahua, que dejó decenas de migrantes fallecidos, ha dejado al descubierto la crisis migratoria, la corrupción, el oportunismo y la incapacidad de asumir responsabilidades. México no ha podido contener el fenómeno migratorio y en gran parte se debe a que el Instituto Nacional de Migración está lleno de corrupción, todo esto bajo la mano del comisionado Francisco Garduño Yáñez, quien desde la tragedia ha estado más que desaparecido. Mientras que, las famosas corcholatas, personas que quieren encabezar nuestro país, solo se han limitado a echarse la culpa en esta tragedia, sin asumir sus responsabilidades. El colegio Repsamen, la línea 12 del metro, los problemas en este sistema de transporte, y ahora el incendio en un centro de migración, son tragedias que pudieron evitarse, si las corcholatas no fueran omisos. Hoy no queremos que hagan política a partir de esta ni otras tragedias. Si quieren ser presidente de México, entonces comiencen a demostrarlo con hechos. Que esto no quede impune.